Hoy te voy a platicar una de las cosas más interesantes que se pueden construir con el sistema Covintec. Me refiero a las albercas. Y como ejemplo, vamos a tomar una que fue construida en Comitán en el 2018, que tiene un diseño increíble. Las principales ventajas de las albercas Covintec son el aislamiento térmico, el ahorro en cimbra, la versatilidad en el diseño y la rapidez en construcción. Antes de comenzar, hay algo que quiero comentarte. Cada alberca tiene complejidades específicas que deben ser tratadas de manera personal. Si este es el caso, puedes solicitar nuestra ayuda en los comentarios para que nos comuniquemos contigo, ya que en este video trataremos únicamente de manera general el proceso de construcción con el sistema Covintec. Ya el resto de los detalles, drenajes, cuartos de máquinas, fuentes, etc., lo dejaremos a cada experto. Para construir nuestra alberca debemos realizar la excavación de acuerdo a las medidas de la misma, dejando un poco más a los lados para poder trabajar. Un metro será suficiente. Como en toda construcción, debemos mejorar nuestro suelo con capas de terreno mejorado o también llamado tepetate, enriquecido con cal. El número de capas dependerá de la capacidad de carga de nuestro suelo y la profundidad de nuestra alberca. Si cuentas con un subsuelo bastante frío, puedes aislar la base de la alberca colocando una capa de EPS de alta densidad sobre el suelo mejorado para reducir el escape de calor del agua. Como comentamos en un inicio, una de las ventajas de construir las albercas con Covintec es el aislamiento térmico, el cual ya se incluye en la acualilosa con el EPS y se complementa con la placa del mismo material. Colocaremos un doble o triple emparrillado dependiendo de las medidas de tu alberca. En este caso fueron necesarios dos, con malla electrosoldada 6-6-6-6. Y colocaremos las sogas de Covintec en el perímetro de la alberca. La versatilidad de Covintec te permite hacer fácilmente diseños curvos sin un mayor gasto de cimbra, como en la construcción tradicional. Y curiosamente, es mucho más rápido curvar una hoja de Covintec en la vida real que con SketchUp, gracias a la elasticidad del acero, una de sus mejores propiedades. Aquí te va una anotación muy especial. Las albercas deben ser construidas con cualilosa, dejando siempre el acero grueso por la parte interna de la alberca y utilizándolas de manera vertical. Las hojas deben coincidir con la base de la alberca perfectamente, ya que serán coladas en conjunto, creando un nodo de concreto. Por la parte de afuera se colocan las fronteras y realizamos el anclaje con varilla de 3 octavos. En este caso, las varillas sí deben colocarse por ambos lados, cada 40 centímetros, alternando una y una cada 20 centímetros, hasta formar un zigzag como lo ves en la imagen. Y reforzar cada 1.22, que es cuando termina cada segmento de cualilosa, con un elemento estructural, alternando entre un castillo y un contrafuerte. Una vez dejados los drenajes e instalaciones, vamos a realizar el colado de la base. Es muy importante que no se formen grietas por deshidratación o mal curado de la misma, y que todo sea colado en conjunto para evitar posibles filtraciones a futuro. Posteriormente vamos a colar los refuerzos y la cadena de liga de la alberca. En este caso, por la profundidad, solo fue necesaria la superior, pero en algunos casos deberá haber algunas intermedias. Y ya casi para finalizar, realizaremos el aplanado de los muros de la alberca, en este caso con 3 centímetros por lado con una mezcla de cemento arena. La proporción recomendada es 1:3, es decir, un bulto de cemento por 6 botes de arena. También puedes agregar impermeabilizante integral a esta mezcla para obtener mejores resultados. Asimismo, si utilizas una lanzadora, obtendrás un mejor acabado, evitarás fisuras, mejorarás tiempos y los costos también. Y con esto, finalizamos de manera general lo que es el proceso constructivo de una alberca con Covintec. Como siempre, recuerda que si tienes dudas, puedes dejarlas en los comentarios para que nos comuniquemos contigo. También no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar pendiente de todo el contenido que subimos y de nuestras promociones. ¡Hasta la próxima!